Pero a tu puta madre sí que la han llegado en la fuente. Te la estás jugando, ¿eh? Yo ya se le doy las noticias, por si no te diste cuenta. Y mi canal está vigilado. ¿Qué es eso de clickbait? Pedazo normal. Por si no lo sabes, esas denuncias, mi amigo Miguel Ángel no las no va a decir que eso es mentira, que son las pone un menor de edad, como tú. Y encima las pone un tonto que solo se pone a insultar y que tú. Mira, y voy a estar insultándote todas las veces que me dé la gana en YouTube, cada vez que me no sé qué. ¡Rip a tu madre! Sí. Tú dirás lo que quieras. A ver, denúnciame. Anda y vete a la mierda, mira. Te vas a enterar. Lo que no sabes es que mis seguidores te van a denunciar, o sea, Francisco. Francisco, el Hernán de la Fuente, empezó y no vais a conseguir que me cierren nada. Lo que no sabe es que tengo más seguidores que vosotros. Borra. Hala. Ya no tengo indumentarias ilegales. A tu madre, mira, ¿y para qué te sirve la cabeza si no tienes cerebro? Y me da igual, se lo voy a decir a mi amigo Miguel Ángel, y vas a quedar suspendido de ese canal. Si ya la he borrado, mira. Mira, tonto, que eres tonto, mira. Ya no la tengo, ya no la. ¿Qué dices tú, niño? Bloqueado. Temporalmente, y el Francisco lo mismo, los dos muy cabrones vais a ser baneados. ¡Oh! ¡Estáis utilizando multicuentas!
Gabilondo, me comes todo el chocho. Me cago en tu puta madre, Gabilondo. Me cago en tu puta madre, Hernán. Más claro no os lo digo. Porque vais a elevarnos tanto tú como el Hernán de mierda. Tiago, deja tu like y comparte mi canal con tus amigos. Ahí, ahí. Cuidado, Tiago, porque tanto el Gabilondo como el subnormalito del Hernán de la Fuente han sido baneados. No os preocupéis, porque el juez va a dictar, o sea, voy a decir, miren, es que hay usuarios que se pasan, o sea, que se pasan en mi directo y se ponen a insultar. ¿Entendéis? Y eso no le gusta a nadie que hagan esas cosas. ¿Utilizáis multicuentas para dejar dislike? Pues no os preocupéis, que esas multicuentas... Voy a llamar a las oficinas y voy a decir: me llamo Hernán de la Fuente y estoy insultando en el canal de Don Corleone. A ver, ¿qué decís vosotros de mí, hijos de puta? Ah, no. Si para hablar hay que estar calladito. No, Papá Diego, no dejes. No, una cosa, deja tu like, que en ese directo hay mucha gentuza que solo... O sea, el Hernán dice que eres tonto. Ya, ya, ya sé que hay que abrir para hablar, pero lo que no están... O sea, estas personas, el Hernán de la Fuente y el otro, andan diciendo que vosotros sois gays o algo por el estilo. ¿Entendéis? Y dice que os quieren, o sea, quieren ir denunciados. Lo más gracioso, lo que me voy a descojonar cuando hagan el juicio, y vosotros dos... no. Ya, pero lo piensa, y el Hernán, es una persona, es menor de edad, y sabe lo que está pasando, o sea, sé lo que está pasando, este canal está vigilado por la policía, y aunque esté vigilado por la policía, estas dos personas les van a caer el peso de la ley, y no solo por denuncias, a ver, denunciarme. Tú no, Papá Diego, ni Tiago, que sois buena gente. Bueno, tú no le hagas caso, Papá Diego. Tú denuncia al Hernán y di: esta persona está, o sea, se está pasando en el directo de un amigo mío y le está insultando. O sea, que os veis a la mierda, tanto tú como el otro. O sea, tú no, Papá Diego, ni el otro. O sea, ni Tiago ni tú, sino el otro. El Hernán de la Fuente, el Francisco, no sé quién. Ya, tú no hagas caso, Papá Diego. Que esas personas, me ha dicho mi amigo Miguel Ángel que esas personas han estado... No, no, pero lo más gracioso es que antes me dijo Miguel Ángel que han buscado su ficha policial, y han dicho que esas personas se han estado en la cárcel por acosar a otras personas. ¿Entendés, Papá Diego? Esas personas han estado en la cárcel y han salido del correccional. Y la están volviendo a liar y quieren que les denuncien de nuevo, seguramente. Que no, a ver, que no es programador, que es policía, Papá Diego. Que no entiendes, que no es ningún programador.
Miguel Ángel es policía y lleva suscrito a este canal y ve todos mis directos. Y en todos mis directos hay algún graciosillo o persona que solo en su... Que solo tiene uno, que es policía, papá Diego. Vamos, ¿cómo te lo tengo que decir? Miguel Ángel es policía. Estaba suscrito a este canal y tiene un hijo que ve todos mis directos. ¿Entiendes, papá Diego? Y sabe el hijo y Miguel Ángel todo lo malo que está pasando. Y esa gentuza que no sabe nada más que meterse en problemas y meter a otras personas en problemas, ¿eh? No sabe nada más que seguir jodiendo a la gente, ¿eh? Y ya tienen sus denuncias puestas, aunque no las haya llegado la justicia valenta. Lo digo en serio, papá Diego, la justicia va lenta. Vamos a ver, papá Diego, que no es programador, es policía. ¡Policía! Si es policía, no puede ser programador, papá Diego. Te lo digo en serio. ¿Quieres que te ponga un audio de Miguel Ángel y ves que va a sonar? ¿Qué es policía? Vamos a ver, es que hay que explicaroslo todos los días. Miguel Ángel es policía. Y el hijo ve mis directos cuando se resuben o cuando estoy en directo algunas veces, ¿eh? Y se lo comenta a Miguel Ángel. Esta persona, fulanito, ha estado insultando a don Corleone. Miguel Ángel tomará las medidas oportunas contra esas personas, ¿eh? Y dictará si es conveniente denunciar a esas personas por insultar. ¿Entendéis? Si quieres que yo no... Pero cuando te dije eso, papá Diego, yo nunca te he dicho que era programador. Es que a lo mejor me entendiste mal. Es policía, y si es policía, algunas veces cuando tiene tiempo libre se pone a ver mis directos. Y cuando ve una irregularidad en el directo de una persona insultándome, Miguel Ángel le va a cerrar el canal. Mira, iros a la mierda porque... Vamos a ver. ¿Cómo os lo tengo que explicar? Miguel Ángel me ha dicho que esas dos personas se han estado pasando y que han estado en la cárcel por acoso a personas menores de edad. Carmen, y yo digo que vas ocultada del moderador. No, perdón. Que no era ti, papá Diego, que me confundí de persona, joder. ¿Entiendes, papá Diego? Esas personas ya, o sea, Miguel Ángel buscó la ficha policial de estas personas, ¿eh? Y le han estado y han puesto que tenían un delito contra la seguridad, o sea, la seguridad de la calle, porque esas personas se andan pasando. Agredieron a policías, se empezaron a hacer el gilipollas por la calle. Han tenido varias denuncias. Que si música alta, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No voy a decir más, porque luego pasa lo que pasa. Pero voy a hablar claro. Esas personas han estado en la cárcel. Y cuando estén en la cárcel... O sea... Han estado en la cárcel, pero ya salieron. Y se están volviendo a meter en problemas. Cuando se siga metiendo en problemas, Miguel Ángel, mi amigo, va a estar denunciando, 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 hasta que los abogados de mi amigo Miguel Ángel tomen medida y se lo envíen al juez. El juez dictará sentencia para esas personas y para las personas que insultan, y a mí me va a dar igual, porque estoy solucionando multicuentas. Y encima ya tengo todas las pruebas concluyentes contra vosotros. Entonces, o dejáis de pasaros, o voy a tomar medidas.
Que no, que fue sin querer. Iba a ocultar a la tal Carmen, papá Diego. Iba a ocultar a Carmen, pero sin querer te oculté a ti. No, no, ya te he vuelto a meter como mod. No te preocupes, papá Diego. Si es que hasta mi padre saben que esas personas han estado en la cárcel y me dice, no le hagas caso, pum, les voy a ocultar del canal, a tomar por saco. Francisco, ocultar. Hernán de la Fuente, ocultar. Por empezar a insultar y demás. Vosotros vais a tener muchos problemas. Tanto el Hernán como el no sé quién. Como el Francisco Gabilondo. Vais a ver las denuncias puestas. Cuando os llegue a casa las denuncias, a mí no me vengáis diciendo. Vamos a ver, papá Diego. La policía, ¿eh? O sea, vamos a ver, papá Diego. Es que no entiendes. La policía no es tonta. Sabe. O sea, si busca en la ficha policial de cualquier país y ve toda la lista de delitos de las personas, ¿eh? Esas personas han estado en la cárcel y Miguel Ángel lo sabe. Y si lo sabe Miguel Ángel, no es programado, es listo, punto. Se acabó. Y aunque vosotros no os lo creáis. No, ni politruco, ni nada. Por lo que sea. Pero Miguel Ángel, envió mis directos, o sea, envió un informe a sus compañeros policiales de las personas que se pasen en mis directos insultando. ¿Entiendes? Y los van pasando por todos los países, punto, se acabó. Y el que deja dislike es gay. Punto. Tiago, ya recuerdas lo que me dijiste. Que me pediste disculpas. Yo te perdoné. Si te empiezas a pasar, ya sabes. Porque la policía no es tonta. Vamos a ver, papá Diego, ¿qué no entiendes? Escúchame bien. Yo nunca te dije que era programador. Es policía. Y si es policía, sabe todo lo que está pasando en el puto canal. Punto. Mira, te voy a poner un puto audio para que me creas. Ya está. Si es que no te lo están diciendo, es que piensa las cosas. Yo nunca te dije que era programador. Tiene un amigo programador, punto. Ya veréis. Un momento. Mira, me tengo que ir, porque tengo que bajar a la perra. Pero cuando vuelva, no quiero ni un solo comentario que diga nada de la policía. Miguel Ángel es policía y punto pelota. Y ya está, se acabó. Es que me estáis metiendo en problemas y yo digo, Miguel Ángel es policía y no podéis decir lo contrario. Punto, y ya está, hasta luego.